Gabriel Torres. Gaby, muy buenas tardes y felicitaciones. Gracias, Tincho, muchas gracias. Realmente para ellos era otra vez volver al trabajo del equipo completo, porque bueno, ya sabíamos que Juan Eleisegui, uno de los jugadores emblema del club, ya se había ido a estudiar al norte, estaba estudiando educación física y jugando para Ciudad en Buenos Aires. Y después, bueno, dos de los jugadores, los chicos más grandes, tanto Facu como Santi, habían estado de vacaciones, y entonces juntarlos a todos nuevamente para este desafío fue impresionante. Así que bueno, mucho tuvo que ver Juan Eleisegui, que desde Buenos Aires los motivó sobremanera a los chicos para que se enganchen, y también el tema de tratar de hacer todo lo más rápido posible con respecto a la guita, porque era muchísima la plata que tenía que pagar cada jugador para llegar allá. Así todos los chicos, bueno, se movieron y pudieron conseguir los fondos para poder participar en este torneo nacional de hockey pista. Bueno, el torneo básicamente es un torneo nacional de clubes donde participan dos ramas, una femenina y una masculina. En femenina eran 9 equipos, en masculino eran 8 equipos. Las dos ramas tenían 2 zonas de 4 equipos por zona, excepto las damas, era una de 5 y una de 4. Uh-huh. Y después, bueno, se jugaban semifinales por un lado y por el otro lado los puestos que quedaban. Ushuaia Rugby Club en su zona quedó segundo de zona. Habíamos caído contra Lagartos en la fase de clasificación. Y después, bueno, nos toca como siempre, como todas las veces que nos toca, semifinales en el cruzado contra Chaltén. Siempre es el mismo clásico. Realmente los chicos estaban muy, muy metidos en lo que era este partido. Ya desde el día anterior, que ya sabíamos con quién nos tocaba, los chicos estuvieron todo el tiempo preparándose mentalmente, hablando muchísimo del partido, tocando el tema de funciones, de marcas y demás. Así que bueno, cuando llegamos al otro día, realmente fue un partidazo muy físico, porque realmente se laburó al máximo nivel de lo que era en marcas personales por toda la cancha. Los delanteros tenían que bajar con las rotaciones que proponía Chaltén, y la concentración de los defensores fue impresionante, más el excelente trabajo de Franco Rojas en el arco, que realmente si no fuera por Alejandro Garbulia, que fue ese arquero de la selección argentina de hockey pista durante 7 años, 8 años, este pibe hubiese salido también mejor arquero del campeonato, porque realmente tuvo un desarrollo espectacular. Sí, realmente encima nosotros fuimos con un equipo justo, muy justo, porque realmente fuimos con 6 jugadores en total. Acordate que juegan 4 y el arquero, realmente 7 jugadores, llevamos solamente 2 recambios de jugadores de campo y eran delanteros, o sea que realmente los defensores en algunos momentos se vieron muy cansados. Así que hacíamos algunas rotaciones para que les permitiera tomar un poco de aire y otra vez meterse en el campo de juego. Así que bueno, poco a poco el equipo se fue encontrando. En los primeros partidos fueron aceitando algunas cuestiones que eran desde el punto de vista más que nada de progresiones y de asociaciones, ya que hacía un tiempito que no jugaban juntos. Pero después, bueno, nos encontró justitos en semifinales y después la final, que fue también... Realmente, te digo la verdad, o sea, los chicos, ya el partido anterior, o sea, en la semifinal, fue realmente un trabajo de dominio absoluto sobre Chaltén. Y los chicos, bueno, íbamos a hacer el mismo planteo táctico, le armamos a Williches, que era el equipo de Bariloche, pero acá resulta que todo nos salía bien, o sea, todo, realmente... encontramos la vuelta de donde ellos tenían las debilidades, y realmente los chicos jugaron muy bien. Hubo goles de gran factura técnica, realmente la gente no podía creer lo que estaban jugando estos pibes, porque realmente son pibes chicos dentro de todo para la edad, salvo Santi y Facundo. Después el resto son todos pibes de 17, 18 años, así que realmente demostraron un juego de gran nivel, que bueno, es un poco al que nos tienen acostumbrados acá en nuestra zona, y esta vez lo pudieron replicar allá en un lugar totalmente fuera de contexto como es Bariloche, que con toda la hinchada en contra y todo, la gente se quedó muy emocionada con el juego que viene. Y nosotros sí o sí tenemos que apuntar a la base, que son los más chiquitos, los juveniles,
Así que bueno, eso es. Ahora se viene en septiembre el torneo de selecciones sub-16, así que desde ahí un poco tenemos que estar apuntando para poner los más chicos ya en grado de competencia, como para que de esa manera puedan seguir un poco el rastro de lo que van dejando los más grandes, que en este caso, bueno, es la primera vez que el Ushuaia Rugby Club llega a un campeonato nacional. Bueno, dale, sería bueno. Muchas gracias. La palabra es de Gabriel Torres.